unas breves palabras de presentación y de, digamos, de encuadre, ¿no?, para esta conferencia. Bueno, antes digo que tras la exposición del profesor Andreu, abriremos un turno de preguntas para que toda aquel que quiera pues, pueda participar, ¿no? El protagonista de la novela 1984 de George Orwell se plantea en un determinado momento del relato que si todos aceptaban la mentira que impuso el partido, si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad. Esto lo piensa el protagonista al hilo del eslogan que tiene el partido, aquel conocido: el que controla el pasado controla también el futuro, el que controla el presente controla el pasado. Esa idea de Orwell nos lleva de la mano a la necesidad de interesarnos por nuestra historia, para conocernos mejor, en primer lugar, y también para tener la capacidad de desenmascarar los intentos de manipulación de nuestra realidad social que se pueden atentar desde el poder, poder político, mediático o de cualquier tipo. Como decía Stanley Payne hace 2 años en su visita a la Universidad de Navarra, recogido en la entrevista publicada por la revista Nuestro Tiempo, la corrección política combate el patriotismo clásico, pero conocedora de su importancia para aglutinar a una nación, se esfuerza en crear un patriotismo nuevo, basado en la identidad étnica o lingüística, no en la verdadera historia, sino en otra inventada y al servicio del poder. El sujeto de la frase es la corrección política, pero seguro que a todos los aquí presentes nos resulta familiar como táctica utilizada por algunas corrientes políticas. Para generar realidades culturales o nacionales a capricho, es preciso inocular invenciones en la conciencia colectiva, principalmente a base de mitos de laboratorio, ya que, como dice Walker Connor, citado por Gaizka Fernández en su libro La voluntad de Bulgari, sean cuales fueren sus fundamentos reales, los mitos engendran su propia realidad, ya que, por lo general, lo que más relevancia política tiene no es la realidad, sino lo que la gente cree que es real. Si queremos avanzar realmente en el entendimiento mutuo y la concordia social, no conviene que un relato sea contrapuesto por otro relato. Es preciso más bien confrontar cualquier relato, como constructo de cualquier intencionalidad, con la realidad histórica, desvelada del modo más fidedigno y honesto que sea posible. Darla a conocer, tanto en los sucesos como en las circunstancias que permiten contextualizarlos correctamente, es uno de los intereses que como asociación nos planteamos desde el inicio de nuestras actividades. Queremos así contribuir a que los ciudadanos seamos más dueños de nuestro presente, más libres frente al poder establecido, generemos espacios de concordia y podamos así trabajar juntos por nuestro futuro. Esto es lo que desde nuestro modesto ámbito de actuación, como decía Ricardo hace un momento, pretendemos también esta tarde. Nuestro ponente de hoy, el profesor Javier Andreu, nació en Pamplona en el 73, estudió Historia en la Universidad de Zaragoza, completó su formación en Coimbra, Oxford, Múnich y Heidelberg, donde fue becario de la Fundación Alexander von Humboldt. Es profesor titular de Historia Antigua. En 2014 se incorporó al Departamento de Historia de la Universidad de Navarra. Sigue, mantiene su relación con la UNED de Tudela y también de Pamplona. Actualmente es el director científico del Plan de Investigación del Gobierno de Aragón y de la Fundación Un Castillo de la Ciudad Romana de los Bañales, Un Castillo, provincia de Zaragoza, también en Santa Cruz de Eslava, en Navarra. Trabaja sobre inscripciones latinas, élites hispano-romanas y poblamiento romano. Es autor de una veintena de estudios sobre los vascones antiguos y coordinador de 3 monografías sobre la cuestión. Es, por tanto, un gran conocedor de la realidad étnica en el solar de la actual Navarra en época antigua. En esta conferencia expondrá los resultados de las más actualizadas investigaciones sobre las etnias que poblaron nuestro suelo en la antigüedad. Agradezco una vez más, en nombre de la Asociación Cultural W12, que haya querido concedernos el honor de esta colaboración.